Oigan, rápidamente les quiero platicar con ustedes y con usted que me está escuchando, ya sea en radio o televisión, de algo que me parece muy interesante y que lo quiero poner a su consideración. Y a los muchachos que están aquí presentes, al último les voy a hacer una pregunta y quiero que me la contesten. Va rápidamente, esta es la exposición. A partir del miércoles pasado, son las elecciones el domingo, a partir del miércoles se han presentado en medios de comunicación tres figuras muy importantes del gabinete del que va a ser el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador. La primera que se expuso ante, o el primero que se expuso ante los medios fue el que va a ser el secretario de Hacienda. Posteriormente, quien va a ser secretaria de Gobernación. Y hoy, el de Seguridad. Son tres piezas claves de Andrés Manuel. Entonces, yo los quiero invitar, ciérranle allá a la cocina, por favor. Yo los quiero invitar a que compartamos lo que yo vi. Y yo no sé, digo, la dinámica es que si no están de acuerdo conmigo, pues díganlo. No, porque sea yo, pues díganlo. Estoy de acuerdo, ¿verdad? A ver, llega primero el secretario de Hacienda y dice, lo de bajar la gasolina no es cierto. Y la promesa de campaña es baja la gasolina. Y dice, nunca va a bajar. No podemos estar alejados de la conducta que el mercado tiene en torno a este producto. Pero aparte agrega, haber aumentado la decisión le dio estabilidad a nuestro país. Lo más probable es que el aeropuerto se quede donde está, cuando la propuesta es quítalo de ahí. Dos, echas para abajo. Tres, que es nueva. El avión no se vende. Nadie me paga lo que diera el avión. Tres para abajo. En un solo día, tres propuestas para abajo. En un solo día. Con una sola entrevista. Segunda, la de gobernación. Voy a echar para afuera el Estado Mayor y todo. No. Eso tampoco fue cierto y nunca lo dijo. Ahora resulta que nunca lo dijo. ¿Sí? Vamos a presentar tales iniciativas, ¿sí? Y si vamos a legalizar, probablemente vamos a mandar la iniciativa de la legalización de la marihuana. Cuando era no, ahora sí. Dos para abajo más. El día de hoy entra el de seguridad, Durazo, y dice. No, no, espérenme, la seguridad se va a arreglar en 3 años. Y tenemos un no podemos sacar a los soldados de la calle porque se nos desa. Y la promesa de campaña era regresan inmediatamente a los cuarteles. Pero ese proceso va a durar 3 años. Y Durazo, hablando como priista, porque entonces, ese sí hablaba como priista. Entonces, todo lo que dijo Andrés Manuel, son tres un día. Dos el otro, son cinco, y ahora se aventó tres más para abajo. En tan solo 3 días, ocho propuestas del próximo presidente fueron mentira. O sea, y si quieres agregarle una más, ¿Cuál? la de quien iba a ser el secretario de Relaciones No, esa es Exteriores. otra cosa, te la dejo para el último, porque esa la tengo para el último. Pero estructuralmente usted sí que me está escuchando, nunca se había encontrado. En 3 días, en 72 horas, eran mentiras las propuestas. Nunca fueron ciertas. Pues nosotros lo hablábamos aquí, ¿no? O Y la sea, pregunta decir es, que no eran viables ni pero siquiera. aquí es lo que yo les quiero preguntar a ustedes. ¿Ustedes estaban seguros que no eran ciertas? ¿Tú estabas seguro que de estas 8 cosas que acabo de mencionar, decías, no son ciertas? Yo estaba seguro. Uno. Yo ¿Tú? Seguro. también. ¿Tú? Sí, Dos. claro. Entonces, ¿por qué votó la gente? Les La gente nunca endulzaron la votó por la vida. propuesta. Ah, claro que La gente no. está hasta la madre del PRI y del PAN que los Es había emocional. gobernado. Es emocional. Un asunto emocional y de hartazgo. Nunca fue cierto nada. No. Y van 72 horas. Van 72 horas, ¿eh? En 72 horas ni fue cierto esto, ni fue cierto esto, ni fue cierto esto, ni fue cierto esto, ni fue cierto nada. Hasta Durazo se rió cuando dijo,
¿Amnistía a los delincuentes? ¡Claro que no! Muevo la tostada, pues entonces ya no entendimos. ¿Regresar a la fuerza militar? ¡Claro que no! Hubo en algunos mítines el ahora candidato ganador. Llegó a decir casi la desaparición del ejército y la marina. Sí. Casi la desaparición, pero nunca fue cierto. No. Usted, a 72 horas que pasaron, que empezaron a exponerse, a 72 horas que se expusieron los primeros, había encontrado que en tan solo en 72 horas se cayeran 8 propuestas de campaña. 8. Luego, para acabarla y estaremos fuera de lo superfluo, estaremos fuera de lo artístico, porque este será un gobierno del pueblo. Y Belinda, vocera del PEJE, el lunes dice Marcelo Ebrard a Relaciones Exteriores. Y el lunes se presenta como de Relaciones Exteriores Héctor Vasconcelos. Y hoy viernes se confirma, o mejor dicho, ayer jueves se confirma que Marcelo va a Relaciones Exteriores y Vasconcelos va de senador. Belinda trae todo el power. Sí, adiós López Dóriga y sus exclusivas. Ahora no, Belinda es la neta. Y qué bueno que este nuevo gobierno está alejado de los artistas. Sí, claro. Hay que seguir a Belinda en su cuenta de Twitter. Claro, sí, como vocera. No de las notas. Pero entonces, ¿dónde está el nos alejaremos de las televisoras, nos alejaremos de la farándula? Bueno, nos alejamos de la televisora. ¿A quién le ha dado todas las exclusivas en el nuevo gabinete? ¿Y dónde hacen el cierre de campaña también, no? Está entregado Televisa. Claro. Pero no tan solo eso. Belinda es la vocera. Qué vergüenza. Entonces, ¿para qué criticabas que el actual presidente se casó con un artista? O sea, eso que es farandulero y que fue criticado en su momento por toda la gente de López Obrador, ahora es una artista, y muy mala, la que es vocera del gabinete de izquierda. Y una popera, ni siquiera un rockero o alguien de trova. No sé para nada. O sea, en 72 horas, por si usted creía que votó bien, en 72 horas, nada es cierto. Ahora lo otro, sin tomar el poder. Sin ni siquiera ejercerlo. No, eso te digo, 72 horas. Todo. En 72 horas todo fue mentira. Y van a seguir cayendo propuestas. Claro. En 72 horas, con la entrevista de 3 ministros, ¿qué hicimos? ¿Y va a haber más? O sea, no puede ser posible que en tan corto tiempo, yo pronostico ahorita la luna de miel más corta en la historia de México. ¿Cuánto duró la de Fox? ¿Te acuerdas? A un rato, porque era la novedad de haber tumbado el PRI, pero sí duró meses. Meses, le disculparon. Lo de las toallas. Lo de las toallas. No, le disculparon cómo integró su gabinete a través de buscadores de los talentos. Sí, o sea, le disculparon muchas cosas. Ahorita ya no. ¿Cuánto le das de luna de miel? A partir de que tome el poder en. ¿A que tome el poder? Diciembre. ¿En diciembre? A partir de diciembre, no más de 30 días. De hecho, pronostico, en las elecciones intermedias. En las intermedias, donde se va a renovar diputados federales, dudo mucho que Morena saque el 50% de los votos que sacó el pasado domingo, que fueron 31 millones de votos. Fíjese bien, tenga usted en claro el número. El domingo por Morena votaron 32 millones de mexicanos. A ver si en las intermedias votan 15 millones de mexicanos. A ver. 72 horas, nada fue cierto. Y si ustedes van a ser duros y fueron duros con otras administraciones, síganlo siendo. Claro. Ustedes, amigos de las redes, si hubiera ganado otro candidato, ahorita estarían haciendo pedazos al candidato. Y no veo el río de redes diciendo, oigan, la gasolina nunca fue cierto, no va a bajar esto, no va a bajar lo otro, no fue cierto lo de seguridad, no fue cierto lo del avión, no fue cierto esto, no fue cierto nada.